Federal, que ya está reunida, mantendrá mañana los tipos de interés y aplazará las subidas. El jueves será el turno del Banco Central Europeo, que de momento hoy ha instado a los bancos de la eurozona que siguen operando en Rusia a liquidar sus operaciones y abandonar el país. La pregunta que nos hacemos en nuestra página web, onda0.es. ¿Ha notado nuestra economía que lo peor de la crisis ha pasado con la Rusia?